Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Valdemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, nueva edición de verano aquí en Cuna de la Noticia TV, y qué mejor oportunidad que amenguar este calor extremo que estamos viviendo con este bálsamo para el calor como es Cuna de la Noticia TV. Para esta oportunidad dialogaremos con dos interesantísimos entrevistados, uno de ellos relativo al mundo gremial, al mundo sindical, como Juan Chulich, secretario general del nuevo sindicato de choferes de camiones de la provincia de Santa Fe. Con él hablaremos sobre la actualidad del movimiento obrero organizado de la República Argentina en momentos donde el sindicalismo está siendo puesto en cuestión, no por medios de comunicación, por la misma justicia, con casos puntuales de corrupción. Con él hablaremos sobre la actualidad también del sector camionero y de la actualidad de su sindicato en la provincia de Santa Fe. En la segunda parte del programa dialogaremos con Federico Fernández Reigosa, licenciado en Ciencias Políticas, experto en el tema de organizaciones no gubernamentales y también titular de la ONG Agenda Global Siglo XXI. Con él hablaremos sobre la actualidad del sector de la juventud. ¿Por qué? Porque su ONG se dedica justamente a eso, ¿no? Al trabajo con jóvenes y al intercambio de jóvenes con diferentes países. Muy, pero muy interesante entrevista. Y como siempre, en la sección del medio del programa, ya retomando la columna en este nuevo año, y también con nuevo columnista, me refiero a Amílcar Hunzaín, hablaremos un poco sobre la actualidad de los equipos rosarinos y más precisamente sobre Newell's Old Boys. ¿Qué es lo que tiene que pasar con Liop, no? Con su director técnico. ¿Se quedará? ¿Se irá? Bueno, él lo analizará justamente. Así que sin más, vamos a los auspiciantes del programa y ya al regreso volvemos con la primera de las entrevistas. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el Sindicato de las Telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Juan Chulich, Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Un gusto que estén en el programa. Bueno, Antonio, igualmente para mí. Bueno, ¿cómo ves la situación del movimiento obrero a nivel nacional? Van a realizar justamente una marcha, los camioneros. Originariamente estaba programada para el día 22, pero se ha pasado para el día 21, allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo la situación del movimiento obrero en instancias donde el gobierno nacional de Mauricio Macri parece avanzar sobre la realidad del mundo del trabajo? Bueno, sí, bien dijiste, se había programado para el día 22, pero bueno, coincide justo con la fecha de la tragedia de 11. Claro. En un buen gesto de, creo que de la dirigencia y de los organizadores del acto, se tomó el día 21. Se va a hacer en la 9 de julio porque tampoco se sabía el lugar. Y bueno, creo de que se va a reflejar el descontento que hay en la clase trabajadora. A los trabajadores, un gremialista le puede decir en qué situación está el país o mirar las noticias, pero lo que vive el trabajador es la realidad de todos los días. Claro. El aumento en las tarifas, no se la cuenta a nadie porque la están viviendo, el poder adquisitivo se va achicando y nosotros vemos de que el gobierno lamentablemente no está tomando en cuenta estos hechos,
al poner o imponer una paritaria con un tope del 15%, un bono navideño que nosotros veníamos cobrando y sí, coincidiendo con las cámaras y todo, desde hace más de 8 años, y que lamentablemente este año todavía estamos en la pelea. Entonces yo creo que el gobierno, hay varias propuestas presidenciales que hizo en su campaña que no está cumpliendo. Uh-huh. Y que no hay que olvidarse que muchos trabajadores lo votaron a Macri porque claro, pensaban en un cambio. Muchos camioneros Lo votaron porque confiaron en que podían cambiar o vivir mejor de lo que se estaba. No, además, él justamente había hecho hincapié en la campaña, en un reclamo, que era uno de los principales reclamos de Moyano, como era el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Totalmente. Al menos desde el discurso de campaña. Exacto, una pelea que, bueno, hoy pasó a segundo plano y donde el impuesto a las ganancias sigue operando en silencio. Porque trabajadores que le descuentan fortuna mensualmente, estoy hablando que hay sueldos básicos que son de otros trabajadores de 10, 12 mil pesos, y hay a trabajadores nuestros que le están descontando por mes arriba de 8, 9 mil pesos mensuales de impuestos a las ganancias. Entonces No, además la discusión ahora no parece estar en el techo, sino en el piso, ¿no? Porque como vos decías, el salario cada vez vale menos. El bolsillo del trabajador cada vez está más flaco, entonces se va subiendo el piso, está el trabajador como apretujado, ¿no?, entre esos dos límites. Claro, yo creo que es como todo, tenés que tener un poco la visión de cómo y tener el temple necesario para poder ver la situación del país, de la clase trabajadora. Hay despidos en muchos lugares de la República Argentina. Los empresarios aprovechan esta inseguridad o la falta de alguna política que no haya despido. Ellos no quisieron, de cuando se iba a votar la ley antes de despido, la vetaron. Y bueno, entonces esas cosas van trayendo consecuencias. O sea, si hay medidas a favor de la gente las ve, porque claro, vive todos los días, pero hasta acá no hemos recibido ningún beneficio. Y se acompañó, porque vamos 2 años de acompañamiento. Y esta persecución, porque hay hasta a los dirigentes sindicales, no quiere decir, como lo dijo, repito lo que dijo Hugo Moyano, que todos los dirigentes sindicales sean buenos. Bueno, aquí nos metemos en otro tema, que es uno de los temas más polémicos hoy respecto al mundo del trabajo, al mundo sindical. Giacobbe hizo una encuesta no hace mucho tiempo donde, no recuerdo los porcentajes exactos, pero donde decía que más del 80% de la población consideraba a los sindicalistas corruptos o relacionados a la corrupción, y un ínfimo porcentaje los avalaba, ¿no? ¿Qué podemos decir toda esta situación de corrupción o de la que se habla a nivel nacional? ¿Es una construcción mediática? ¿Es parte de la realidad? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo pienso sinceramente de que a veces la justicia se utiliza para extorsionar y para condicionar. A Hugo Moyano se le pidió en su momento que saliera públicamente a avalar la reforma laboral. Uh-huh. Y ya lo dijo él, y yo lo vuelvo a repetir, palabras de él, que antes de votar en contra de los trabajadores preferiría ir preso o muerto, pero no va a votar contra los trabajadores. Un histórico que siempre ha estado del lado de los trabajadores, no es que está ahora, no, siempre. Acompañaron, los dirigentes serios acompañan el proceso de un nuevo gobierno, como fue este. Le dieron 2 años para a ver si hay alguna medida favorable a los trabajadores, pero hasta acá no hubo nada. Y no es que esto coincide con las denuncias que se le han hecho, porque él no está citado a la justicia. No tiene imputaciones para presentarse si no se hubiera presentado. Son todos dichos periodísticos. Y creo que el gremio de camioneros a nivel nacional es una, como la federación, son entidades serias donde no hay improvisados. Claro. Las cosas se han hecho bien, como explicaba él ayer. ¿Cuál es el delito de tener una compañía de seguro propia? Que el sindicato tenga una compañía de seguro que sea el sindicato, donde tiene
alrededor de 12.500 trabajadores, el sindicato y la federación y la mutual, y donde tiene asegurados a esos trabajadores, tiene asegurado a esos, a todos los vehículos, y bueno, toda esa plata que se recauda queda dentro de la institución. Si se la da a un tercero, eso no es delito, dásela a un tercero. Uh-huh. Ahora, si la manejan los trabajadores, la plata de los trabajadores, parece que sí. Entonces, nosotros sabemos que no es un delito, que está bien hecho, y que dentro de la plata que recaudan los trabajadores, que queden, eso se traslada en obras, se traslada en Buenos Aires. El sindicato de Buenos Aires tiene hoteles de lujo en todo el país, y se ve que, igual que el sanatorio de Antártida que inauguraron. Estuvieron ustedes participando en la inauguración, claro, días pasados. Pero es un lujo, es un hotel de 5 estrellas. Entonces, cuando los dirigentes critican y dicen, algún inoperante, que son oficialistas, que están del lado del lado que le conviene, para nunca pelearse con ningún gobierno, porque uh-huh. hay tipo dirigentes gremiales que no se han peleado con ningún gobierno, son siempre oficialistas ellos. Y salen corriendo cuando le dicen hay que arreglar por el 6%, van y arreglan por el 6%. Pero no piensan en los trabajadores. ¿Cómo ves la situación también a nivel provincial? En este caso también se ha hablado de algunos casos de corrupción. Bueno, de hecho el SOEM, uno de los, Balcedo, uno de los, puesto como por muchos, ¿no? Como un caso de corrupción en el sindicalismo, también tenía relación con la ciudad de Rosario. ¿Cómo está el caso de ustedes, la actividad de los camioneros y más precisamente la provincia de Santa Fe también? Bueno, nosotros somos uno de los sectores que pide a grito que la justicia nacional, la justicia provincial, intervenga en Santa Fe. Porque cuando dice a los trabajadores se les descuenta impulsivamente, sin el consentimiento, porque los dirigentes... Bueno, en Santa Fe está pasando eso. Alrededor de 25.000 trabajadores camioneros están aportando una caja que no está controlada por nadie, gente que nosotros no votamos, gente que entraron a los tiros, gente que no tiene nada que ver con nosotros, y sin embargo los nuestros aportes están yendo a esa caja. Va a hacer referencia al sindicato de conductores de camiones de calle Pasco al 1000, ¿no? Exactamente. Conocido por Sergio Ladio. Exactamente. Entonces, sin certificación de autoridades por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no reconocidos. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos obligaron a poder iniciar nuestra nueva entidad, que es lo que estamos esperando, que si el Ministerio de Trabajo de la Nación acompaña que en democracia los dirigentes, los trabajadores elijan su propio dirigente, creo nosotros, y estamos confiados de que va a salir nuestra inscripción a la brevedad para poder encaminar todo esto que hasta acá, lamentablemente, nosotros pedimos incluso, una vez que salga, que igualmente a los dirigentes del sindicato de conductores de Santa Fe se lo investigue, no solamente a ellos, a la familia, porque hay un montón de bienes que están a nombre de otros, nosotros sabemos, se está juntando la información para denunciar con pruebas fehacientes, y se va a llevar a la justicia, porque si hay enriquecimiento ilícito tendrán que ir presos, como han metido presos a varios políticos que no pueden demostrar sus bienes. Entonces, no creo que le dé como a Balcedo, pero por ahí están viviendo de una forma que no es la de... Yo te estoy hablando de 20 años de dirigente del sindicato, y gracias a Dios, lo puedo decir con la frente bien alta, estoy muy tranquilo, gracias a Dios, no tengo nada que esconder. Pero estos muchachos, si son investigados, creo que con la justicia van a tener problemas, porque han hecho cosas que en un sindicato no se hacen, porque se ha metido gente que no tiene nada que ver con el gremio ni con el movimiento obrero. O sea, están manejando algunos abogados y algunos que se creen impunes o vivos porque están comprando bienes a nombre de otro, pero eso se sabe. Así que nosotros esperamos que a la brevedad podamos tener también respuestas favorables sobre ese tema. Allí podían ustedes escuchar la palabra de Juan Chulich. Vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación,
Servicios al afiliado. Dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. De regreso del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre de las hermosas instalaciones del Bar Rufina de la ciudad de Rosario, de Avenida Los Inmigrantes 410, dentro del predio de La Fluvial. Qué mejor oportunidad para venir a comer, tomar alguna cervecita, alguna que otra bebida aquí con esta hermosa vista frente al río Paraná, en este lugar Rufina, Bar Rufina. Y como siempre le agradecemos a su dueño Iván Sok la deferencia de permitirnos grabar en este hermoso lugar y los invitamos a ir a dónde, a Checa, el patio cervecero por excelencia de Pichincha, de Suipacha 57. Allí podrán encontrar la mejor cerveza artesanal de la ciudad. Checa está ubicado justamente en el frente del Oso Sal a la Sopa, bodegón también de Pichincha. Bueno, ahora la sección intermedia del programa, vamos a la columna especializada en deporte a cargo de Amílcar Hussain, que se incorpora a Cuna de la Noticia TV. En este caso se titula ¿Por qué Liop sigue siendo técnico de Newell's Old Boys? Muy buenas tardes para todo el público. Mi nombre es Amílcar Hussain y tengo el agrado de presentarme y también de decirles que a partir de esta edición voy a incorporarme en la columna de deportes en Cuna de la Noticia TV. En esta oportunidad hemos preparado un informe especial acerca de Newell's, más precisamente del técnico Juan Manuel Liop. Y tenemos un enunciado. ¿Por qué Liop sigue siendo el técnico de Newell's? Pero antes de ello vamos a dar una introducción más o menos de cómo están en este momento los equipos rosarinos de la primera división. Por parte de Rosario Central hay que destacar que por la fecha 14 le ganó a Unión de Santa Fe por 1-0 y ahora se está ubicando en la posición 21 con 17 unidades. Por otra parte, Newell's, que venía de ganarle a Arsenal en un partido realmente muy sufrido por 2-1, terminó cayendo vapuleado y goleado por Estudiantes de La Plata por 4-2. En esta oportunidad Newell's ha quedado en la posición 22 con 16 puntos. Pero atención, esto puede cambiar porque si al final de la Superliga le terminan quitando los 3 puntos que aparentemente le van a sacar por no haber presentado el libre de deuda en diciembre pasado, Newell's en este momento estaría en la posición 23 con 13 unidades. Ahora, tanto Central, que va a tener que jugar el próximo lunes contra Huracán a partir de las 21:15 en el Parque de los Patricios, como Newell's, que jugará este viernes a las 21:15 contra Colón de Santa Fe, tendrán ambos equipos que reivindicar su nivel. Tanto Central, que viene más o menos bien en cuanto a lo que fue la primera parte de Superliga con Paolo Montero, como Newell's, que realmente viene cayendo y cada vez más. Ahora sí, nos metemos en el tema central de por qué Liop sigue siendo el técnico de Newell's. Realmente es una pregunta que muchos se hacen y que muchos hinchas ya han respondido. Quieren que se vaya. Vamos a ver algunos números que quizás puedan argumentar esta teoría de algunos fanáticos leprosos. Por ejemplo, el Chocho Liop asumió en junio del 2017. Desde ahí solamente ha dirigido en Superliga, en Copa Argentina y en Copa Santa Fe. En las tres competencias, Newell's ha quedado afuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Superliga ha dirigido 14 partidos, de los cuales ha ganado 4. Pero no a rivales demasiado difíciles, porque, por ejemplo, le ganó a Olimpo, le ganó a Chacarita, le ganó a River en un muy mal momento del equipo de Marcelo Gallardo y le ganó también a Arsenal. Es decir, 3 de los 4 son los que están peleando en este momento la zona roja de los descensos. Por otra parte, empató 4 veces y perdió en 6 oportunidades. Y no es todo eso, porque además en esas derrotas está el clásico contra Rosario Central. De los 42 puntos de Superliga, sacó solamente 16, es decir, un 38% de la efectividad. Pero no es todo, dijimos 3 competencias, mencionamos una. En la Copa Santa Fe, que si bien no es un torneo oficial ni de demasiada trascendencia, como algunos sí le quieren dar, jugó con los chicos, es cierto, pero Juan Manuel Liop, él mismo pidió hacerse cargo. ¿Qué fue lo que pasó? Terminó cayendo en la primera fase contra Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto,
por 4-3 por penales. Y además, para sumarle una arista más al mal momento del Chocho Liop, hay que destacar que cayó en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Godoy Cruz por 2-1. Ustedes dirán, si están 16avos, entonces ya había pasado una ronda. Sí, pero no Juan Manuel Liop, sino Juan Pablo Voivoda, que estaba en un interinato, que ahora es técnico de Defensa y Justicia, le había ganado por 4-1 a Central Norte de Salta, con figuras como Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco, Mauro Formica, entre otros. Por eso, con todos estos números, con el Chocho Liop afuera de Superliga, fuera de Copa Argentina, fuera de Copa Santa Fe, 38% de efectividad, 16 puntos de 42, haber perdido el Clásico Rosarino, ¿por qué no se va? Me parece que la respuesta está cerca de lo que voy a decir ahora. En caso de que Newell's quiera rescindirle el contrato, que finaliza en junio del corriente, debería pagarle 5 millones de pesos. Sabiendo la situación económica desastrosa que está atravesando el club del Parque Independencia, en este caso con muchas deudas, con aparentemente una presentación de Gerardo Martino para que le paguen esa deuda de 2013, y con jugadores que no se han ido por caudales enormes, me parece que la dirigencia, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere estirar el mandato y que termine de jugar la Superliga. El problema es que quedan 13 partidos y son 39 puntos. Y atención, que está solamente a 12 unidades del último de entrar a los descensos, que es Tigre. A no dormirse, hincha leproso, que con este andar las cosas no van a seguir bien. Así pasaba el análisis especializado a Milcar Unzaín en Cuna de la Noticia TV. Ahora vamos al segundo de los diálogos, el que manteníamos con Federico Fernández Reigosa. Federico Fernández Reigosa, licenciado en Ciencias Políticas, consultor y también titular de la ONG Agenda Global Siglo XXI. Un gusto que esté en el programa. Bueno, muchas gracias, Antonio. El gusto es mío. Bueno, vos sos un experto en el tema de las organizaciones no gubernamentales, más precisamente lo relacionado a una franja hoy por hoy compleja, ¿no?, para trabajar, también por su diversidad, por su particularidad, como es la de los jóvenes. Bueno, sí, podría decirse que hace ya unos casi 10 años que estamos trabajando desde esta asociación civil que vos mencionaste, que se ocupa de derechos económicos, sociales y culturales y participación ciudadana, pero sí encontramos en el tema juventud el tema transversal justamente, y eso nos interesa porque me parece que todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y el empoderamiento de los jóvenes hacen a nuestra convivencia democrática, hacen a tener líderes y dirigentes mejor capacitados, con mayor sensibilidad social y con mayores habilidades interculturales, que es algo que solemos destacar nosotros porque buena parte de los proyectos que hacemos son de cooperación internacional con la Unión, claro, Europea. Se habla mucho en pos de la juventud, sí, al menos declamativamente, pero no sé si en la práctica se hace mucho, ¿no? Y esto sin ser peyorativo de otras experiencias, ¿no? Pero por allí está muy presente el discurso de la juventud. Ahora, uno habla con muchos jóvenes y dice, y la verdad que nosotros no tenemos muchas opciones hoy por hoy de, en términos de horizontes, ¿no? A veces de vida inclusive. Bueno, sí, seguramente es complejo para muchos jóvenes hoy en día. De hecho, el desempleo juvenil, no solamente en Argentina, sino a nivel global, suele ser una temática importante de destacar por la crisis del empleo, como incluso lo conocemos. Para profesionales estamos hablando, sí, ¿no? Sí, seguro, profesionales o no profesionales, para los jóvenes siempre suele ser más complejo llegar al primer empleo, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. La tasa de desempleo juvenil, incluso en países desarrollados, suele duplicar a la tasa de desempleo general. Entonces, esto de por sí hace que el tema juvenil sea un tema complejo de abordar, y más en nuestro país, por la condición de exclusión social que venimos sufriendo hace varios años y que abarca varios gobiernos naturalmente. El tema juvenil es un tema complejo y las ONGs como esta tratan de aportar un granito de arena a de alguna manera canalizar esa voluntad de participación que tienen los jóvenes, que yo creo que existe. No soy pesimista, claro, en relación al lugar de los jóvenes hoy en día. Creo que los jóvenes tienen mucho para dar. Y creo que cuando uno les abre las puertas, ellos suelen estar dispuestos a brindarse. ¿Ustedes particularmente cómo trabajan con Agenda Global Siglo XXI? Bueno, nosotros hacemos varias actividades, pero una de las cuestiones en las que nos hemos especializado por las características que asumió la organización cuando se constituyó como tal, tiene que ver con generar proyectos de cooperación internacional con la Unión Europea. Una de las acciones que habitualmente abordamos tiene que ver con la generación de proyectos en los cuales, en proyectos que están vinculados con otras organizaciones europeas y no europeas,
se realizan actividades de intercambio de experiencias en trabajo juvenil. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los dos grandes ejes que abordamos tiene que ver con el intercambio de voluntarios. Gestionamos la visita de voluntarios europeos en nuestro país entre 6 y 12 meses y también enviamos voluntarios argentinos a la Unión Europea, uh-huh, en convenio con otras entidades y siempre financiado por la Unión Europea. Y esto nos parece interesante a nosotros por esto que te mencionaba hoy, por el fomento en los jóvenes de las habilidades interculturales, de la posibilidad de trabajar en equipo, de aprender habilidades sociales o habilidades blandas, como hoy, uh-huh, se dice, claro, que son tan necesarias para la inserción laboral y también para abrir los ojos y la mente a nuevas culturas. Creo que cuando vuelven traen una expertise y un enriquecimiento muy importante y esperamos que eso lo puedan volcar en nuestro país también. Y algo similar sucede cuando recibimos a chicos de Europa, a los cuales gestionamos espacios de desarrollo laboral siempre de modo voluntario acá, a veces en otras ONGs, a veces en organizaciones del Estado, uh-huh, y nosotros disfrutamos de ver cómo ellos se llevan parte de esta cultura y de alguna manera pueden ser el día de mañana embajadores de lo que han vivido en Argentina, en sus países. También están trabajando y han trabajado con la Cámara de Hostels, ¿no? Sí. Una experiencia interesante porque es una cámara que si bien tiene un tiempo de existencia en la ciudad de Rosario, pero es novedosa porque ya de por sí los principales viajeros son jóvenes, ¿no? Bueno, ese fue un poco el tema que nos unió y permitió que hiciéramos un convenio durante el año pasado con esta cámara. Tiene que ver mucho con esto que vos mencionás, con que el cliente habitual de un hostel suelen ser jóvenes. Entonces, bueno, también en nuestra experiencia de trabajo con jóvenes que vienen y que van, asesoramos en algunas cuestiones a la cámara que tienen que ver con cómo brindar un mejor servicio o cómo abrirse desde estas habilidades interculturales que mencionábamos hoy. Y la verdad que saludamos la existencia de una cámara como esa porque nos parece que es conducida por Roberto Ortihuela, ¿no? Por Omar Ortihuela. Omar Ortihuela. Exactamente. Así Roberto que... Omar. Omar Roberto. Ahí me haces dudar. Omar Roberto. Ahí me haces dudar. Pero bueno, sí, estamos muy contentos trabajando con ellos y estamos abiertos siempre a trabajar en red con otras organizaciones, así que contentos. ¿Qué tienen planificado para este año que recién arranca? Bien, nosotros para este año ya tenemos en agenda dos proyectos con la Unión Europea para intercambio de experiencias con otros países de la Unión Europea en un caso y en el otro es un proyecto de intercambio de voluntarios también, como hemos hecho en otras oportunidades. Ya pasamos la docena de proyectos, uh-huh, desde que existimos como asociación civil con la Unión Europea. ¿En qué año nacieron aproximadamente? Nosotros constituimos, o mejor dicho, nos constituimos como grupo, uh-huh, hacia fines de 2008 y comenzamos enseguida... ¿2008? Sí, sí, casi 10 años, ¿no? Uh-huh. Comenzamos enseguida a ser reconocidos como grupo no formal para la Unión Europea y ya empezamos a trabajar en proyectos con ellos y ya en el 2011 pudimos tener este grupo consolidado como asociación civil. Y bueno, ya hace un largo trecho que estamos trabajando en esto, ya no somos tan jóvenes, pero seguimos trabajando en temas juveniles. Licenciado Federico Fernández Rigosa, muchas gracias por haber participado de Cuna de la Noticia TV. Gracias a vos. Punto final para otro nuevo envío televisivo semanal de Cuna de la Noticia TV, amigos. Recuerden que las entrevistas, informes y editoriales que habitualmente solemos hacer en este programa pueden verlas reproducidas asimismo en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Nos despedimos, sin más, hasta el próximo viernes a las 19:30 horas por Canal 19 de Cablevisión Televisión Regional. Adiós.